Bienvenidos a Troxy Trailers. Y hoy, amigos, hoy tenemos sobredimensiones, tenemos sobrepeso y vamos a ver hacia dónde nos dirigimos el día de hoy, amigos. Hoy estamos en Estados Unidos, exactamente. Estamos en el estado de... ¿En qué estado estamos, amigos? ¿En qué estado estamos? Estamos en Arizona, estamos aquí a las afueras de Phoenix y vamos directamente para Sierra Vista, 293 kilómetros. Y vamos a ver la carga que llevamos el día de hoy, amigos. Es una carga sobredimensionada, es una carga muy pesada. Chequen la estructura de un yucle, amigos. Hoy vamos a llevar ese chasis. Vaya, es muy pesado, demasiado pesado. Vamos a checar el peso exactamente de cuántas toneladas estamos hablando, amigos. Y esto es de 85 toneladas de este yucle, y un yucle desarmado, amigos. Vaya, que es mucho peso el que vamos a llevar. Hay que echar una inspección visual de cuánto es lo que sale de este lado. Órale, sí sale mucho, también sale de este lado también mucho. Pero pues vamos a ser muy precavidos, llevamos autos piloto, llevamos escoltas. Entonces no debemos tener ningún problema, amigos. Vamos a encender las torretas. Ya con eso es suficiente, amigos. Y vamos a checar, a ver, ¿qué tiene este remolque, amigos? Tenemos un Jeep Dolly, tres ejes en la parte delantera. Y después, acoplado a ese Jeep Dolly, tenemos un Lowboy, tres ejes también en la parte trasera. Y acoplado a ese Lowboy tenemos un Stinger con tres ejes, amigos. Todo esto es para distribuir el peso y pues ya más vale que vayamos tomando caminos, porque es un camino de muchos kilómetros. Hoy tenemos un Volvo VNL 2018 8060, amigos. No, 8060, no. 860, amigos. No, 8060 no. Ojalá y Dios nos dé licencia de llegar a esos números, pero pues quién sabe. A ver, vámonos ya, vámonos, vámonos, vámonos. Vamos a mostrar primero el camarote. Aquí lo tenemos, vean. Ah, qué hermoso se ve este camión. Perfecto, amigos. Y con el skin de Caterpillar, traemos una máquina de 455 caballos de fuerza. Digamos que puede ser que sean pocos caballos de fuerza para todo el tonelaje, pero ojo, no es cualquier máquina. Es una máquina que tiene más torque, amigos. Déjenme lo despego con Luisa mejor. Eso es, con Luisa, vámonos con Luisa. ¿Y aquí para dónde tenemos que salir? Hacia la izquierda, chequen, adelante ya tenemos el auto escolta. Ese seguramente va a ir en la parte trasera. A ver, ¿es para qué lado? Ok, vamos bien, amigos, vamos con cuidado, con cuidado. Eso es, tiene que salir bien, tiene que salir todo perfecto. Atrás, ¿cómo vamos? Sacamos la cabezota, vamos bien, vamos bien. Órale, está muy grande esto, demasiado grande. Pero vamos a tratar que salga todo correcto. ¡Vámonos! Más velocidad. Traemos una caja de 13 velocidades. Miren, aquí tenemos que salir hacia la izquierda. Vamos bien, vamos bien. Hay que acordarse siempre que traemos un tráiler muy largo, Digamos que las secciones de las que se compone el tráiler es bastante largo. Entonces aquí precaución máxima, amigos. Me voy a abrir todo lo que se pueda hasta por acá, eso es. Casi le rozamos ahí. Venga, 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 ¿cómo vamos acá atrás? Porque ya checaron que hay... Ya, pasamos bien, pasamos bien, pasamos bien. Checaron muy bien que ahí hay unos postes. Entonces alcanzamos a pasar por ahí muy bien. Y por acá tenemos el avión de Pedro Infante, amigos, miren. Sin querer queriendo... No, bueno, no, no es el de Pedro Infante, pero pues... Por la época, vaya, miren, ahí está. Perfecto, todo vamos, vamos bien, vamos bien. Ya nos cambiaron lo que es el auto escolta. Chequen, va a ser una policía, una patrulla, eso es bueno. Vamos a tener a la autoridad que nos va a ir escoltando. Aquí el límite de velocidad es 40 km por hora, pero generalmente no le metemos tanta velocidad. Está menos velocidad y esperamos el último momento. Giro, 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 eso es. Todo perfecto, como atrás, como atrás. Todo atrás, 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 atrás. Perfecto, amigos, todo bien. No te pegues tanto para los árboles, no vaya a ser que por ahí tengamos algún problema. Aguas con el racer que está de qué lado. Cuidado, cuidado. Pasamos bien, pasamos bien, nos abrimos hasta el otro carril y después nos cerramos. Gracias, amigo, gracias, gracias, gracias por participar. Gracias por colaborar. Ah, vamos bien, amigos. Saliendo de este poblado, saliendo de Phoenix. ¡Wow! Estas calles, es lo más difícil, amigos. Salir de todas estas calles, pero ya. Poco a poco, estamos saliendo bien.
El semáforo está en rojo, no nos preocupa porque las calles están completamente bloqueadas. Y digamos que está el tráfico detenido para nosotros pasar. Aquí hay que tener cuidado, ¿ok? Otra vez, esperamos el último momento. Con mucho cuidado, amigos, con muchísimo cuidado. Eso es, pasamos, perfecto, perfecto. Vean el retrovisor izquierdo, alcanzamos a pasar. Todo bien, todo perfecto, amigos. Y más adelante tenemos una conexión para la autopista. Ahí es donde ya tenemos que entrar a la autopista. Vamos bien, vamos lentos pero seguros por toda la carga que llevamos. Las 85 toneladas de acero, amigos, de ese chasis de Yucle. Está en rojo, pásatelo, mi amigo, pásatelo, pásatelo. Yo te doy permiso. Yo le doy permiso a la autoridad que se pase ese semáforo. No, espérense, espérense, ya vámonos a ir hacia la izquierda. Izquierda, izquierda, izquierda. Vamos a bajar velocidad bien. Y aquí otra vez nos abrimos perfectamente bien. Nos abrimos, nos abrimos, nos abrimos. Vámonos para adentro. Ahí deténganse, ahí deténganse, ahí deténganse. Y yo pienso que en esta velocidad subimos. Venga. Subimos, subimos, subimos. Venga, ese torque, ese torque. Esta máquina es de torque. Y... sube, 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 sube. Venga, venga, venga. Tiene galleta, tiene galleta. Sube, sube. ¿No quiere subir, amigos? Como de que no, venga. Miren. Si escogí esa máquina, amigos, porque aparte ese especifica que trae más torque que las otras, ¿eh? Entonces, esa fue una de las cosas que me guié para escogerla. Venga, vámonos. Ahora sí. Vente para acá. Es de 13 velocidades, es de 13, no es de 18. Ya le quería clavar acá. Ya le quería... No, no, no. Espérate, todavía no va. Ahora sí, ya estamos arriba. Aquí sí ya le podemos meter. 65 kilómetros, amigos. Vamos a subir aquí la velocidad. Venga. Eso es. Casi nos quedamos en esa subida, ¿eh? Bueno, de este lado no tenemos ningún obstáculo del lado derecho, el acotamiento. Entonces vamos a aprovechar para irnos un poco cargados hacia la derecha. Y si hay algunos vehículos que se encuentran circulando en esta carretera que puedan pasar bien, ¿va? Vámonos, amigos, a pegarle velocidad. Venga, 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 venga. Eso es, vámonos. 65 kilómetros, nos vamos a 65. Aquí ya se va a reducir este carril, ok. Me cambio al otro, me cambio, me cambio, me cambio. Pero se tiene que cambiar este amigo. Eso es, yo también me cambio. Correcto, ya estamos sincronizando bien el autopiloto que va adelante, que realmente es una patrulla de la policía. Eso es bueno, traemos más autoridad. Y vamos a meterle otra velocidad, o ya con esta. Ya con esta, yo creo. ¿Una más? Una más. Ahí está, en 65, amigos. 66, ahí está. El número de la suerte, 66, amigos. Nos quedamos con esa velocidad. Y ahora sí, a controlar. A controlar el volante nada más. A checar que todo esté en orden. Que la patrulla no vaya a agarrar tráfico adelante. Y ya ahí nos vayamos a meter en un problema. No, cero problemas, amigos. Cero problemas. Ah, qué bien luce. Qué bien se ve. Ahorita les enseño el camión por fuera. Es el BNL de Volvo 600. Otra vez equivocándote con el modelo. Es el 860. Primero 8000, ahora 600. No, 860, amigos. Wow, cuidado. Eso es. Con el skin de Caterpillar. Qué precioso se ve. Chéquenlo. Perfecto, amigos. Y ahí están sus torretas arriba. Su letrero de sobredimensiones, amigos. Y vámonos para adentro. Vamos a checar cómo andamos por acá. Uy, 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 uy. Esos letreros, ¿alcanzaremos a pasar? ¿Alcanzamos, alcanzamos? Yo digo que sí. A ver, ¿ustedes qué dicen, amigos? Pasamos. La altura, oh, altura, oh, altura, oh, altura. Sí, pasamos, sí, sí, ya la hicimos bien. Venga, hay que cargarnos un poco más para la derecha para dejar libre completamente ese carril. Y todos que logren pasar por aquel lado. Ahí está, vamos bien, amigos. Vamos perfecto. 66, ya se está recuperando la velocidad. Tuvimos un pequeño ascenso en el que, pues, como que se nos quería quedar el Volvo, pero pues tiene buen caballaje. Aparte, caballaje quizá no es tanto, 455. El estándar en México de los camiones es 450. Ay, carajo, ahí le pasé muy pegado a ese autopiloto que estaba a la derecha. 450, pero
Este motor lo que trae. Madre mía, se le metieron a este cuate. Yo ya me vine por acá. Porque ya bailó. Espérenme. Ok, ya tuvimos un accidente, amigos, por no estar atentos acá. Entonces nos van a cargar en un punto atrás donde no tengamos accidente. Y hagan de cuenta que esto no pasó, aquí no pasó nada, ok. Empezamos de nuevo, aquí no pasó nada, amigos, no hay accidentes. ¿Pero qué fue lo que pasó? Yo estaba un poco distraído también. A ver, vámonos, un nuevo empezar, una nueva oportunidad. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Me llevé el autopiloto? Sí, me lo llevé, pero no sé, ahí reaccioné muy lento, ¿verdad? Reaccioné muy, muy lento, amigos. Afortunadamente es un simulador. Pero en la vida real ya hubiese costado mucho esto. Pasamos más velocidad. ¿Por qué no me detuve? ¿Por qué no funcionó el freno de motor? Si yo lo puse el freno de motor y vieron cómo lo activé y no se escuchó nada. ¿Quién sabe qué habrá pasado ahí? Se le metió uno al autopiloto. Es que yo no escuché nada, me debe de decir. Yeco, frénale. Se metieron más acá. Frénale. No me avisó, amigos, no me avisó. Vamos a bajarlo ya de conducto. Ah, no lo podemos bajar, ¿verdad? Es la policía, entonces, ¿no? ¿Qué, otra vez? ¿Cambio de carril? Ah, sí, nos vamos a cambiar al tercero, al de baja. A este, miren. Ahí está, cambio de carril. Nosotros nos vamos en el de baja, amigos, porque no somos vehículos de alta velocidad. Ahí está. Ya nos vamos con el en el de baja. Ya tuvimos una oportunidad. Y todavía me sigo preguntando qué fue lo que pasó. ¿Por qué no frenó el freno de motor? ¿Por qué? No lo sabemos, amigos. Es el misterio. Nos vamos a ir de este gameplay con el misterio de por qué no se activó el freno de motor. ¿Quién sabe? Venga, más velocidad. Está subiendo, estamos en un ascenso pesadito. Pesado. Mientras se mantengan esas revoluciones, no le voy a bajar, venga. Se mantienen bien. Ahí bajó, pero ya estamos arriba. Venga. Es que no puse atención, ¿verdad? Agarró tráfico, yo pienso, y se tuvo que detener la policía. Sube. Sube, perfecto. ¿Cuánto nos hace falta, amigos? 200 kilómetros. Todavía nos hace falta mucho recorrido. Pues unos 200 nada más. Vean ese convertible. El Mustang va volando, Va volando y ya se le metió ahora por la derecha. No. Va demasiado fuerte ese amigo. A ver si no sufre un accidente más adelante. No se puede ir tan rápido por la vida. Ahí está, ya lo tengo. En esta bajada nos vamos a 65, amigos. Venga. Más velocidad. Eso es. Es que andamos pesados, Miren, es que se le van metiendo acá adelante. Si lo rebasan y se le meten. Y acá como que se... Como que... ¿Quién sabe qué pasa ahí? Ah, carajo, ya nos pasamos con la velocidad. Espérense. Ahora sí funciona el freno motor, sí. Ahí está, 66. Vámonos. Esta ya es nuestra velocidad. A ver. Bueno, ahorita sí. Ya. Perfecto, sí, vamos bien. Ok. Muy bien, 66 kilómetros por hora. Otra vez el número de la suerte. Wow, vamos bien, amigos. Lo bueno es que no sucedió cuando estábamos viendo el camión así. Miren, cuando lo teníamos así, que les puse esta cámara así. Ahí está. Ya. Quitémosle esa visión, porque si no ahorita fácilmente nos podemos accidentar. Y hay que recordar que traemos 85 toneladas, Así es que no andamos ligeros, amigos. No andamos con pesos bajos. Hoy andamos con un peso muy, muy grande. 85 toneladas. Y sobre dimensiones, chequen el retrovisor de la izquierda, como ahí tenemos la caseta del Yucle. Sí es la caseta, ¿verdad? A ver, vamos a checarle, espérenme. Es la caseta, vean. Ahí está la casetota. La caseta del Yucle la traemos ahí toda sobredimensionada, vaya. Híjole, bastante. Y de este lado, pues también, otra estructura, vean. Ahí se alcanza a ver. Otra vez, cambio. Ok. Cambio. ¿Reduzco velocidad o voy bien?
Reduzco. Sí, vamos a reducir. Ay, otra vez se me frenó este compadre. No te frenes, no te frenes, no te frenes, no te frenes. Ándale, pues frénate, frénate, frénate. ¿Y ahora qué vas a hacer? Haz lo que vas a hacer es que me dé un accidente aquí, vean. Ok, ya me detuve. Vamos a ver que no se haya metido nadie de este lado. Mi autopiloto, ¿dónde quedó? Ay, es que se metió uno, vean. Ahí se metió una camioneta. Entonces, lo que yo tengo que hacer, chequen, a ver si nos sale. Esta camioneta se tiene que salir, vean. Ahí está, ya. Ya, que se salga, que se salga, que se salga. Vete, adiós, adiós, adiós. Se metió esa camioneta entre el convoy, entonces tiene que salir. Ahora sí ya nosotros podemos avanzar, vámonos. Pero de eso se tienen que encargar los autos piloto. Le hubiera aventado la camioneta, a ver. Usted no se meta, usted no es parte del convoy y ya. Vámonos. Vámonos. Eso es. Tucson, llegamos a Tucson, amigos. Ahí para los que se preguntan dónde están los distribuidores de Volvo, están en Tucson, aquí están. Que ya llegaron al juego, pero es el modelo anterior de Volvo, del BNL. Los que ya se encuentran disponibles en el juego. Pasamos arriba con la altura, con la altura. Ah, con la altura no tenemos ningún problema, así pasamos bien. El problema es a los lados, amigos. El problema es que parecemos como... ¿Cómo qué será? Parecemos un avión, amigos. Traemos alas, vean. Traemos alas de Yucle. Alas de Yucle for the win. Tucson, San Simón. Eso es, ya nos estamos acercando a nuestro destino. Cada vez menos kilómetros por recorrer. Si quisiéramos salir a Tucson, tendríamos que salir aquí hacia la derecha, miren. Pero hoy no. Cuidado, cuidado, barreras a la derecha. Bueno, están un poco alejadas. Además, el acotamiento es largo, es grande, es ancho. Cuidado, perfecto, amigos. ¿Quieren ver el camión por fuera? ¿Cómo luce este BNL de Volvo? Y a ver si no nos equivocamos con el modelo, el 860. Eso es, ya no nos equivocamos. Ah, se ve precioso este BNL. Venga, venga, más velocidad. Un poquito más. Eso es. Y ahora se vienen los puentes. Puentes Simulator, salidas Simulator. ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Nosotros va a ser derecho, sí. Derecho y más adelante esta autopista gira hacia la izquierda, ¿ok? Entonces, ¿vamos bien? Sin ningún problema. Sin ningún problema, vamos perfecto, perfecto, perfecto. Ay, cuidado, cuidado con la velocidad. Aquí se nos quiere dejar ir, pero no, no, ya lo controlamos. Con el puro freno de motor lo controlamos. Estamos atravesando Tucson. ¡San Simón! Vamos para San Simón. Venga, venga. Tucson. Ya, vamos a dejar este poblado. Cuidado, cuidado, ya le estás acelerando más. Bueno, 65 nos dice acá nuestro amigo. Entonces no, no hay que ir más arriba de 65. No más, no más. No más, nada más hasta ahí. Ya, 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 un poquito menos. Ahí está, 66 otra vez. Vamos a ajustar el, ahí está, el control de velocidad crucero, amigos. Lo ajustamos en 66 kilómetros por hora y ahí lo mantenemos. Ya nos hacen falta menos de 100 kilómetros para llegar a nuestro destino. Wow. ¿Llegaremos bien? Bueno, ya no vamos a llegar bien porque ya tuvimos un percance por ahí, pero pues el juego es bastante benévolo y ya nos dijo, no hay problema, vamos a regresar el tiempo. La máquina del tiempo se activó, amigos, y ya aparecimos antes de que tuviésemos el accidente. Arriba con la altura, cero problema, miren. Ahí está, pasamos. Cero problemas con la altura, ahorita pasamos bien. Y más adelante, esos letreros también me preocupaban, vean, porque no se ven tan altos. Da la impresión que no están tan altos, pero realmente sí tienen la suficiente altura para librarlos, vean. Ahí están. Apenas si los libramos, ¿eh? Pero sí los alcanzamos a librar, vaya. Perfecto, perfecto, perfecto. Miren, ahí están los caballos de Farming Simulator 1.9. Ay, carajo, vente por acá. Que ese ya lo vamos a traer para... pues ya para el 20 de noviembre, amigos. Los que me sigan también en el otro canal de Jekojek. Allá vamos a subir mucho de Farming Simulator. Sube, sube, sube. Eso es, ya.
Es un pequeño ascenso, ligero, pero está pesadito, vaya. Bueno, ligero en la inclinación, pero sí le cuesta trabajo, vaya. Porque si van a decir, ¿cómo, Yeko? ¿Cómo ligero, pero pesado? ¿Cómo está eso? A ver, explícate. Ya nos explicamos. O sea, que sí está ligera la inclinación, pero se siente luego, luego el trancazo en la velocidad. Vean cómo se está disminuyendo. Ahí está. Venga, súbele, súbele. Ya le bajamos una velocidad. Perfecto, venga, venga, venga. Eso es, subiendo, subiendo. Sube bien, ¿eh? Sierra Vista, truck stop. Pasamos al truck stop. Pasamos al descanso ahí. No, ¿cómo creen? No vamos a pasar. Ay, carajo. Es una salida, amigos. Una salida más adelante. Una salida, salida, salida. Simulator. Encendemos luces. Madre mía, pero la salida es de bajada. Está en subida. No sabemos. Déjenme bajar la velocidad. Esto ya se torna peligroso. Esto se torna de cuidado. Peligroso, peligroso, peligroso. Es de bajada. Más peligroso, amigos, porque hay que frenarlo. Eso es. Bien frenadito, 20 kilómetros por hora. Y ahora tenemos que bajar con muchísimo cuidado. Con cuidado, con cuidado. Aquí sí. Cuidado. Vamos bien, vamos bien. Ahí está, híjole, ya se puso un camión de aquel lado, pero no hay problema, no hay problema. Nos abrimos todo, nos abrimos, nos abrimos. Ahí, deténganse, deténganme a todos, deténganme a todos, deténganmelos a todos. Eso es. ¿Qué pasó, colega? ¿Cómo anda? Eso es. Todo perfecto. ¿Acá atrás cómo vamos? ¿Pasamos bien? Sí, pasamos bien. Perfecto, miren, alcanzamos a pasar bien. ¡Órale! ¡Cuidado con los dinosaurios, amigos! ¿Vean? Ahí está un dinosaurio, ¿eh? ¡Ay, carajo! ¿Ando bien? ¿Ando bien? ¿Vi un dinosaurio? Acabo de ver un dinosaurio. ¿Si era real o era falso? ¿Qué pasó? ¿Ando bien? Nos vamos a hacer un examen ahorita llegando, a ver. A ver si andamos bien, porque ya hasta dinosaurios andamos viendo. ¡Ya! ¡Que se quite esa barrera! ¡Que se quite esa barrera! ¡Que tenemos a la derecha! ¡Nada más estorba! Eso, ya la tenemos bien, amigos. Subiendo, subiendo, subiendo. Le cuesta trabajo porque va pesado, ¿eh? Venga, venga, venga. Subiendo el Volvo BNL 860. Miren, con todo el skin de Caterpillar. Hace juego con la carga que llevamos el día de hoy. Está subiendo ya la velocidad. Oigan, todos los viajes que hemos hecho aquí con estas cargas especiales terminan en noche, ¿eh? Bueno, la mayoría. Terminan ya con la oscuridad y a ver cómo nos va. Esperemos que bien. Ya casi llegamos a nuestro destino. Ya casi estamos a 32 kilómetros de llegar a nuestro destino y coronar, amigos. Ya. Ya casi llegamos. Venga, venga. Sube, 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 sube. No va a subir, no va a subir. ¿Qué dicen, amigos? ¿Suben 7 Luisa o le bajamos a 6 Hortensia? Venga, 7 Luisa. No, vamos a bajarle 6 Hortensia, vámonos. Vente para acá, a la derecha. Le vas a pegar allá a un auto. ¿Suben 6 Hortensia? ¿Le bajamos a 6 Luisa? Vamos a bajarle a 6 Luisa, venga, vámonos. Sube, 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 sube. Vamos a poner intermitentes. Ah, qué bien luce, ¿verdad? Perfecto, amigos. Perfecto. Perfecto. Venga, 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 venga. Eso es. Tac, 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 tac. Ya. Otro poquito más. Eso, ya estamos casi por llegar a nuestro destino. Ya podemos visualizar el poblado, la ciudad a la que vamos a llegar. Todavía no se ve, ¿verdad? O sí se ve ya, creo que sí se ve ahí a lo lejos, aquí enfrente. Hacia la izquierda un poquito, ¿ya lo vieron? De frente, pues, está todo completamente de frente. Ahí donde aparecieron esas montañas a la izquierda, creo que ahí es.
Sierra Vista. Llegamos, amigos, Sierra Vista. Llegamos a nuestro destino. A ver, quítense todos. Háganse a la orilla, amigos. Háganse a la orilla o háganse a un lado. Quítense del camino. Ya, ya, que empieza a frenar, empieza a frenar. Empieza a frenar porque luego vienen los accidentes. Ya, agárrate los dos carriles, ya. Te regalo el otro carril. Venga, venga, venga. Aquí el tráfico es lo que nos inquieta. Le pasamos por acá, ¿ok? Ahí quédense, ahí quédense. Ahí quédense congelados, por favor. No se vayan a mover. Eso es, ya. Bloqueamos también el otro carril para no meternos en problemas de que pase por ahí un auto. Ya, nos vamos en los dos carriles. Venga, venga, venga. Bloqueando, bloqueando, bloqueando. Pasamos nosotros, tenemos la autoridad. Venga, vamos a aprovechar que nos está escoltando la policía. Pasamos ahí bien. Cuidado, cuidado, arriba. Arriba sí pasamos los semáforos. Sí, sí pasamos, tan altos, tan altos. Ya casi llegamos, ya casi coronamos esta carga. Vente para acá, ahí nos pusieron una patrulla para llegar y que te estamparas. ¡Pum! ¡Choque! Y ya casi al llegar, no, no puede ser. Ya casi llegamos, amigos, ya casi llegamos. Ya casi estamos llegando a nuestro destino. Venga, venga, venga. Eso es. ¿Cuánto es el límite de velocidad aquí? No, sí, está más arriba. Vamos a meterle una velocidad más. Ahí está. 40 kilómetros es el límite de velocidad. Y llegando de noche, amigos. Ya no pudimos llegar de día. Llegamos de noche. Aquí enfrente está la empresa. Sí, es esa minera, vean. ¿Cómo está la entrada? Miren, aquí ya la escolta de adelante ya nos dice chao, chao. Ya llegamos, miren. Gracias, gracias. Ese fue nuestro autopiloto, véanlo. Y ahora nosotros ya nos seguimos de frente para entregar este yucle. Venga, venga, venga. Cuidado. Con muchísimo cuidado vamos a entrar aquí, amigos. Para... No, como que ya quieren que nos saltemos esta entrega. No, 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 ¿cómo nos la vamos a saltar? Llegamos, amigos, llegamos, llegamos, llegamos. Todo bien, todo en orden. Ahí está, miren. Ahí está la entrega. Ponte verde, ponte verde. Ahí está, ya se pone verde, amigos. Y ya saben, en este juego cuando se pone verde es que ya llegamos a la entrega. Chequen. Ahí está el VNL de Volvo 2018, estrenándolo, amigos. Y vamos a desenganchar. Vamos a bajar ya el yucle a ver cómo nos fue. Si no es por ese pequeño accidente, bueno, regresamos el tiempo y por eso nos dan una calificación de excelente. Perfecto, miren, pues qué bien. Hagan de cuenta que no pasó nada ahí. Ese choque no sucedió, amigos. Ahí está. Ah, qué un precioso se ve ese camión. Qué precioso se ve este camión, amigos, miren. Vámonos para atrás. Ahí está. Perfecto, amigos. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.